Bien, estamos de nueva cuenta, estamos entrevistando al magistrado Ricardo Ojeda, pero hoy como historiador. Recuerden los números telefónicos, si ustedes nos hablan de fuera de la ciudad, es el 01-55-5-674-3860. Maestro, yo quería hacer un espacio aquí para dos cosas, que aparentemente no tiene nada que ver, pero para mí hablar de la guerra de Cristeras es un alto total. Y hablar de Plutarco Elías Calles, hablar de los cristeros. Y hablar de esa etapa, yo creo que es muy conveniente, porque es como echarnos para atrás con Benito Juárez, donde se para Iglesia y Estado. Y luego retomar eso que venían otra vez los cristeros con tanta fuerza. Y ahorita me está usted diciendo que ellos también combatieron a los cristeros. Así es algo muy... Que claro. Fue el que combatió a los cristeros. Y el otro maestro que me gustaría que nos comentara al aire, había un orden, sí. Eso es muy importante. Adelante, por sí. favor. Sí, mira, te quiero explicar que la etapa de los cuerudos la puedo dividir en tres partes. Sí. La etapa de guerrilleros, que fue de 1915 sí. a 1920. Uh-huh. La etapa de poder de ellos de 1920 a 1940. Cuando atacaron a los cristeros y fueron jefes de la defensa social y también jefes de la policía judicial, la primera policía judicial en el estado, que fue en 1936, y luego de 1940 al año 50, que es la decadencia de ellos políticamente, ellos fueron, después platico de esto. Sí. Pero en cuanto a lo que pregunta que tú me haces de la guerra cristera, sí. ellos atacan a los cristeros por la razón de que son nombrados jefes de la defensa social en 1922. Uno de los primeros jefes de la defensa social fue uno de los jefes cuerudos máximos, que fue don Gregorio Cruz Borges. Uh-huh. Y después don Genaro Ramos, bueno, y después Teresa Ojeda y luego Genaro Ramos. Fueron tres jefes de la defensa social de allá de esa zona. Y como ellos se unen al obregonismo, o el obregonismo más bien los atrae, los jala sí. y les da poder, ¿sí? Entonces ellos atacan cuando ellos son una especie de policía regional, uh-huh. de policía rural, sí. y a ellos les obedecen, pero ellos son el poder firme de esa época. Mal o bien ellos tenían el poder, ellos... ¿De todo el estado, maestro? No, de la región. De la región. De la región de la sí, Sierra sí. de la Sierra Sur, y concretamente estamos hablando ya de Miahuatlán. De Miahuatlán, que es un distrito... Sí, es para policial. Que la gente lo diferencie. Sí, porque Jutla tuvo también su jefe, su jefe máximo fue don Enrique Brena, sí. y tuvo otros jefes que yo desconozco sí. qué papel hicieron y claro. todo, ¿no? Pero como yo me refiero a Miahuatlán, estoy hablando de los jefes de la defensa social de Miahuatlán. Claro. Incluso algunos de los que pelearon en la guerra contra el carrancismo se volvieron cristeros. Ahora es que dice que enfrentaron entre ellos. Sí, se enfrentaron entre ellos. Qué bárbaro. Pero los jefes de la defensa social, que eran obregonistas, tuvieron poder. Llegaron a ser presidentes municipales de Miahuatlán. Te explicaba de que en ese tiempo no ganaban dinero los por amor claro. al terruño y sí. Y hacían sus obras en la medida de lo posible, porque tampoco tenían un presupuesto del gobierno federal ni del estatal. Sí. Ellos veían de dónde salía. Sí, tenían que hacer algo. Era un heroísmo ser sí. presidente municipal, no como ahora que les pagan 60 mil pesos o 120, se hace su cabildo y lloran. Y tiene unas participaciones enormes. No, enormes. Y no hacen nada. No, es lo peor. Es lo peor. Sí. Y en esa época, sin nada de presupuesto, sin nada de sueldo, hacían mucho los señores. Sí. ¿No? Entonces, por eso yo creo que hay que reivindicar claro, a esta gente. Claro. Porque a mí me nació la idea de escribir este libro, porque un libro por ahí, Malsano, le llamaba Los Cuerudos, Asesinos y Criminales, y lo descalificaba en una hoja. Entonces yo dije, no, los cuerudos fueron otra cosa. En principio unos guerrilleros de 1915 a 1920, después jefes de la defensa social, anticristeros, presidentes municipales, hicieron obras, hicieron carreteras. Claro. La carretera que va a Huatulco, cuando pasa el turismo sí, ¿cómo no? de Oaxaca a Huatulco, Oaxaca, muchos Oaxaca. Se la deben a los jefes cuerudos, a don Francisco,
a don Francisco Ramos Ortiz, a don Genaro Ramos, a don Teresa Ojeda, a don Gregorio Cruz, con su gente, desde luego, a pico y pala. Pico y pala. Pero en 1940 se les termina prácticamente el poder. El poder. Porque a nivel federal, y es lo que tiene mi libro, que manejo la historia en los tres niveles de gobierno. A nivel federal, lo que está pasando en ese momento. A nivel del estado, quién era el gobernador, qué hacía el gobernador, qué fuerza le dio a los cuerudos. Y a nivel regional, a nivel Miahuatlán. Y eso es lo interesante del libro, que lo voy manejando para no hacerlo aburrido ni ser tan regionalista en los tres niveles de gobierno. En 1940 se termina el cardenismo y entra Manuel Ávila Camacho. Se termina el socialismo con el general Cárdenas y comienza otra política. Totalmente. Y entonces a los cuerudos que habían seguido la política de Lázaro Cárdenas los empiezan a hacer a un lado. Ellos, como eran de alguna manera seguidores del zapatismo también, forman el Frente Zapatista de la República, que formaron los jefes zapatistas, como fue el general Genovevo de la O a nivel nacional. Ellos forman parte de esa organización a nivel federal, a nivel nacional. Sí, lo vimos. Y por ahí hay unas credenciales de estos jefes, sí, donde los acreditan como del Frente Zapatista de la República. Y se vuelven líderes campesinos del 40 al 50 y tienen mucha fuerza, incluso apoyan a un gobernador. Ellos que ahí es su decadencia de ellos, porque un jefe cuerudo, don Gerardo Ramos, va a apoyar al gobernador que el pueblo lo quería quitar. Y ahí fue el primer tropiezo en 1952 de los cuerudos, y la mala fama ahí empieza. Sí. Además que ya les empezaban a hacer mala fama porque eran directores de la policía judicial, comandantes de la policía judicial, y que perseguían el delito. Y evidentemente que aunque tenían en orden a la ciudad, al pueblo y a la comunidad, los resentidos por las formas en que se averiguaba el delito, en ese tiempo no había la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí, claro. Y la forma en que encontraban la verdad era, pues como nosotros lo sabemos, los abogados, ¿no? Claro. Pero era más efectivo porque las puertas de las casas estaban abiertas, había orden, no había delito, no tenemos la gran delincuencia que tenemos ahora. El cómo está desatada la delincuencia, nadie la para, ni el ejército. Ni el ejército. En cambio, hay que reconocerles que cuando estos señores estaban al mando de la policía, pues judicial, de la policía judicial, ¿no? Tenían a toda esa zona en orden. Había poco abigeato, eso era el delito que más perseguía. Sí, el más fuerte. Pero lo acabaron. Y el robo no había. Yo le pregunto a muchas gentes grandes, en Miahuatlán en esa época, y en Ejutla, en Xochutla, las gentes dormían con sus puertas abiertas y con sus ventanas abiertas. Pero eso sí, fueron criticados por quienes fueron afectados, pero porque alguna culpa tenían. Claro, claro. Todo eso fue ocupado para efecto de cuando políticamente los quisieron derrotar, pues el gobernador de Oaxaca, que en ese tiempo fue don Cabrera Carrasquedo, los acabó. Sí, no les convenían los propios intereses de ellos. Si no existe en Miahuatlán, no existe un museo o algo para ellos. No, porque estaba encerrada esta historia, estaba escondida, estaba enterrada. Sí. Y yo traté de sacarla y darle su justa dimensión y su mérito a estos jefes cuerudos, no solamente de Miahuatlán, sino de Jutla y de Pochutla, ¿no? Que participaron en esta guerra. Y de alguna manera rescatarlos del pozo de la historia, ¿no? Sí, no. Rescatarlos porque, pues como fue la contra del gobierno federal, del carrancismo, pues en la historia oficial nunca los mencionaron. Además, acaba de decir algo que es muy importante, que la